Una noche interesante en el inicio de la semana. Queremos compartir con ustedes un segmento que vamos a abrir, un espacio que vamos a abrir en Eco Amazónico para tener esta oportunidad de compartir con profesionales. En esta oportunidad vamos a abrir el espacio que lo hemos llamado A lo Legal para hablar temas de ámbito legal, como su nombre lo dice. Y claro, hemos invitado a la abogada Gaby Erazo, quien compartirá con nosotros estos temas. Darle la bienvenida siempre. Para nosotros es un gusto tener a todas las personas, a todos nuestros amigos y amigas acá en nuestros estudios de Ecoamazónico. Bienvenida, Gaby, qué gusto tenerte acá. Gracias, Keta. Gracias a todas las personas que nos están viendo, que nos están observando, así como también a las personas que nos escuchan a través de este periódico digital Ecoamazónico. También es un gusto encontrarme en esta noche aquí en sus estudios. Sabemos que está full nuestra amiga la abogada Gaby Erazo, pero ahí les robamos unos minutitos para compartir con ustedes. De hecho, les invitamos para que formen parte de esta conversación, de esta bonita reunión, diríamos así, entre ustedes y nosotros para poder entender un poco acerca de temas legales. La pregunta, el comentario, la sugerencia lo puede hacer, puede dejarnos en nuestro muro aquí en este Facebook Live para poder compartir. Si tiene alguna inquietud y alguna pregunta para nuestra invitada, que es la abogada Gaby Erazo, pues con gusto vamos a poder responder. Así que empezamos primeramente para ver o entender ¿A qué se refiere un abogado, Gaby? Queremos saber quiénes son los abogados, porque me imagino que como toda profesión hay que prepararse. Claro, claro que sí, por supuesto. Los abogados somos profesionales en derecho que hemos cursado una carrera en derecho o en jurisprudencia en las facultades de las universidades que están acreditadas aquí en el país, así como también en el extranjero, pero que siempre y cuando puedan su título avalizar aquí en el Ecuador. Somos los profesionales de derecho, somos los abogados que obviamente también contamos con la inscripción en el foro, así como también en un colegio de abogados, y estamos autorizados para llevar a cabo nuestra profesión, para litigar, para trabajar en cualquier ámbito, tomando en consideración que la carrera del derecho es muy amplia, ¿no? Podemos ser funcionarios públicos, abogados en libre ejercicio, representantes de empresas, podemos asimismo asesorar a varias empresas. Es un campo muy, muy infinito de poder colaborar con el crecimiento de una sociedad, pero a la vez muy satisfactorio también. ¿Se especializan en algo los abogados, Gaby? De igual manera, por supuesto, claro que sí. Los abogados se abren diferentes ramas a las cuales nosotros nos podemos especializar, como por ejemplo el derecho penal, el derecho societario, derecho civil, derecho procesal, derecho de familia, derecho bursátil, derecho ambiental, derecho internacional, y así, una infinidad. Es que tenemos un montón de derechos, entonces ahí está. Para cada derecho que tenemos, siempre hay una persona especialista en el tema. Así, ¿verdad? Es, así es. Bueno, en este particular, ¿cuál sería entonces los más comunes que obviamente acá en nuestro sector, como es la ciudad de Puyo, capital de la provincia de Pastaza, o bueno, de manera general también, ¿cuáles son de los que nos ha nombrado Gaby, cuáles son los más comunes? Bueno, los más comunes, más que los más comunes, es los que hay los problemas más comunes en una sociedad, como bien lo dice, es el derecho de familia, el derecho civil, derecho penal. Al menos aquí en Pastaza es muy importante que los abogados, y me incluyo yo, ¿no?, nos especialicemos, profundicemos en conocimiento en derecho penal, en derecho de familia, derecho civil, porque es lo que principalmente sucede en los altercados o los problemas en esta sociedad. ¿A quién no le ha tocado pasar o buscar un abogado, ¿no?, cuando de pronto ha habido un accidente de tránsito, cuando de pronto infringimos la ley al conducir, cuando de pronto hay un divorcio, cuando de pronto hay separación de bienes, manutención de hijos? Bueno, en fin, para eso son, o se especializan los nuestros amigos, los abogados, para ayudarnos a solucionar esto, porque nosotros realmente no lo podemos, pero para eso se dedican a estudiar, que por cierto, Gaby estudió en la Universidad Católica, ahora sigue estudiando y creo que no va a dejar de estudiar porque es una muchacha que le encanta estudiar, así que con toda la confianza y con toda la tranquilidad poder acudir coger sus servicios. Gaby, ahora es importante entonces entender ya lo que hemos visto, que los más comunes son la familia y todo este detalle, pero de estos el abogado tiene que tener una cualidad, los maestros tienen una cualidad, los comunicadores también. Así es. Los abogados.
Tenemos que los abogados desarrollar ciertas cualidades que son importantes para poder desenvolvernos dentro de una sociedad, especialmente los abogados en libre ejercicio. Debemos tener ciertas cualidades que son muy indispensables, como por ejemplo para litigar. Debemos saber escuchar primero a nuestro cliente, debemos saber identificar cuál es el problema jurídico. Para a ese problema jurídico dale una solución. Yo siempre he dicho, los abogados estamos para dar soluciones, no más problemas. Problemas tienen Imagínate, suficiente la sociedad. Claro que sí. Entonces tenemos que tener esa perspicacia para poder saber escuchar, saber identificar y saber armar una teoría del caso, una teoría del caso que obviamente sea la ganadora, ¿no? Identificando los pros y los contras. También quiero enfatizar en un tema que es bastante susceptible en la sociedad, que dicen que no hay abogado, no es abogado el que no litiga. Por una parte es verdad, pero no en todo. ¿Por qué? Porque los abogados también estamos para conciliar. Hay los métodos alternativos de solución de conflictos, como por ejemplo el centro de mediación, que de paso le hago un poquito de propaganda porque es muy, muy bueno, que cuenta con el Consejo de la Judicatura. Y es una modalidad que nos ahorra tiempo, nos ahorra dinero y lo principal, le damos una solución a nuestro cliente. Y es que claro, nosotros a veces buscamos esa solución porque ya estamos en un problema, ¿no? Y ahora queremos que alguien nos ayude y qué mejor un amigo o amiga, abogado o abogada. Ahora, nosotros como normales o normalmente acudimos o tenemos algún problema, Gaby, y de pronto decimos, ¿y ahora qué hago? Voy a poner un ejemplo. Me atropellaron y yo no sé qué hacer. El señor me culpa a mí y dicen, no, voy a coger mi abogado y usted es su abogado. Entonces, nosotros en ese momento siempre buscamos a un abogado, pero ¿eso es necesariamente, eso es lo que nosotros como clientes y ustedes buscamos siempre eso? Por ejemplo, el caso que usted plantea es un accidente de tránsito, que obviamente va a necesitar de un abogado. El abogado aquí debe identificar qué lesiones tiene usted en su cuerpo, cuántos días de incapacidad va a tener, si se va a poder arreglar este problema, si va a quedar una incapacidad permanente, si hay la predisponibilidad también de la otra parte de poder arreglar, y siempre y cuando, como yo principalmente tengo eso en la vida de que si es posible arreglar, pues qué mejor, porque es la tranquilidad de mi cliente, la tranquilidad de la otra parte, la solución, y también estamos sacándole un peso de encima, es menos un juicio para la administración de justicia, porque a la final de cuentas son fondos públicos, son gastos del Estado, imagínense lo que es mover todo el aparataje estatal para un proceso judicial, pero siempre y cuando es el ganar-ganar, que las dos partes ganen. Completamente pero, de acuerdo. Pero eso sí es dable, que las dos partes ganan. Sí, porque, por ejemplo, en un accidente de tránsito, si hay lesiones y le repara integralmente a la persona afectada, sus días de incapacidad, sus gastos médicos, está ganando la persona afectada, está ganando la víctima, y también por la otra parte está ganando porque no va a tener que estar con ese peso de que, ay, tengo el juicio, tengo que ir a rendir la versión, tengo el reconocimiento del lugar de los hechos, tengo la audiencia. Entonces todo eso para las personas ya es un problema. ¿Por qué siempre se escucha, Gaby, decir, yo no digo nada, no voy a mencionar ni una palabra, todo con mi abogado? ¿Por qué? Generalmente, porque las personas que desconocen de derecho tienen mucha prudencia al hablar, porque siempre tienen eso de que si hablo más de lo que debo, me puedo meter en problemas. ¿Sí se puede perjudicar? Claro, claro que sí. El delito de injurias, por ejemplo. Dentro de los medios de comunicación, la ley de comunicación, linchamiento mediático, uno hay que tener mucho, mucho cuidado, hay que ser muy prudente en lo que se dice, pero siempre y cuando que estén dentro de los parámetros establecidos, no hay ningún problema que se pueda expresar. Entonces, ¿es conveniente que el abogado se dependiendo, encargue? Dependiendo del contexto del problema jurídico. Hablando con la abogada Gaby Erazo, ella pues está en su ejercicio de derecho actual, con tan pocos años, jovencita como ustedes la ven, pero pues ya ha estado al frente de muchos casos, ahora tiene una experiencia muy grande, y claro, por supuesto, nos acompañará los días lunes para hablar acerca de temas legales, y les invitamos a ustedes, si es que tienen algún tema en especial para tratar, nos dejen en un comentario para poder nosotros en futuras entregas a ustedes de este especial podamos compartir, ¿cierto, Gaby? Claro, claro que sí, yo encantada de acompañarles. Efectivamente, soy muy joven,
Me he graduado muy pronto, pero yo encantada de poder colaborar al desarrollo de mi provincia. He venido a ratificarme en el libre ejercicio aquí en la provincia de Pastaza porque es la provincia que me ha visto pues crecer y quiero entregar un poquito de lo que sea a mi provincia. Ahora, Gaby, en este particular, hablando de qué es lo que buscamos en un amigo abogado o abogada, nosotros ya estamos en el incidente o accidente. Y uno de los programas también es lo que vamos a hablar algún día con Gaby, es entender un poquito la terminología, ¿no? Porque, ¿qué es litigio? ¿Qué es litigio, Gaby? Litigio es un problema donde se encuentran dos personas dentro de un juicio, ya sea penal, ya sea civil, ya sea de familia, y que acuden ante una autoridad competente, que es el señor juez, en busca de una decisión, ¿no? Claro. Otra de las palabras, asimismo, que es un poco complicadas para la ciudadanía en el tema del debate, en el tema de audiencia, la primera, la segunda. Esos son los temas que hemos de ir abordando poco a poco, Sí, la ¿no? verdad sí, poco a poco, porque es muy extenso. Depende las audiencias, depende el procedimiento. Claro. Para eso se estudia, por ejemplo, la especialización en derecho procesal, donde estudiamos los diferentes procedimientos que existen en los diferentes ámbitos, como por ejemplo el derecho penal, derecho civil. Ahora que estamos con el COGEP, que ya es más rápido la situación de los Claro, litigios. entender porque ustedes trabajan bajo una norma, ¿no es cierto? Hay códigos que podemos mencionarlos, Gaby, por qué ustedes están regidos. Claro que sí, para temas de derecho penal, el Código Orgánico Integral Penal, para temas de derecho de familia, el Código de la Niñez y Adolescencia, acompañado con el Código Civil, para derecho civil en general, el Código Orgánico General de Procesos, que es un código relativamente nuevo, que lo que incluye es la oralidad, así como también que los procesos sean ágiles, que sean rápidos, que no nos demoremos 5 o 6 años en un juicio donde que ya se nos va toda una vida en un proceso judicial, entonces lo que buscamos es agilidad, ¿no? Lo más pronto. Ahora, cuando ya estamos en esto, Gaby, ¿qué deberíamos tomar en cuenta nosotros al momento de buscar la asesoría y el trabajo, el servicio de un abogado? Bueno, hay muchos puntos importantes, trascendentales, que al acudir a un abogado tenemos que tomar en consideración. Primero que nada, ¿qué problema nosotros le estamos llevando al abogado? Y el problema que nosotros le llevemos, llevarle sustento, ¿no? Nosotros le damos la solución jurídica, pero los clientes son quienes nos entregan los documentos que nosotros necesitamos. Entonces es importante llevarle todos los documentos que sean indispensables o al menos que el profesional del derecho les solicite. Otro punto importante es que, como le dije en un principio, se le escuche. El abogado tiene que escuchar, tiene que tener predisponibilidad de escuchar. Y así como también es importante el tema de los honorarios, que es un tema muy Exactamente, susceptible de tocar. exactamente. Ah, claro que sí. ¿Cómo saber que lo que me está pidiendo el señor abogado o la señora abogada es correcto, está bien? A ver, el tema de los honorarios es como que un poco susceptible, ¿por qué? Porque cada profesional pone el precio a su Ah, no trabajo. tiene una No, tarifa. no tiene, como por ejemplo las notarías, si yo me voy a hacer Exactamente. una declaración juramentada, yo sé que Y me tienen hay que un cobrar precio, claro que tanto. sí. No, aquí no. El profesional del derecho pone el precio a su labor, a su trabajo. Lo que sí hay algunos requisitos en general que podría llevarse a cabo con todos ¿Y los cuáles son? abogados en libre ejercicio, que es tener claro primero desde entrada cuánto se le va a cobrar al cliente. El cliente tiene el derecho a saber cuánto uno como profesional del derecho le va a cobrar al cliente. Si ese rango de dinero, ese cobro, esos honorarios van a ser inamovibles o van a ser movibles dependiendo, por ejemplo, la etapa procesal o depende si se le busca una solución rápido o si se llega a una sentencia. Entonces eso tiene que tener claro el cliente para que después diga, no, usted me dijo que solo me va a cobrar tanto y al final el juicio me salió por tanto. ¿Para qué? Para que el cliente tenga muy claro dos puntos, el tiempo y el dinero que le va a costar la solución a su problema. Bueno, es importante entender esto, amigos y amigas, en el tema de el momento de ir a visitar o buscar un abogado. Así que hay que tomar muy en cuenta estas recomendaciones. Ya casi llegando a la parte final, ese tipcito o ese detalle que debe conocer todo ciudadano y ciudadana en el tema de acudir a un profesional, Gaby. Siempre tiene que buscar que el profesional esté actualizado también en conocimientos, que tenga la debida especialización o al menos la debida diligencia de actualizarse día a día, ya que, como podrán entender, el derecho es demasiado amplio. Todos los días salen resoluciones de la Corte Nacional,
de la Corte Constitucional, tenemos que estar actualizados en jurisprudencia, en doctrina, diferentes fuentes del derecho. Es muy importante, así como también los abogados tenemos que tener claro, ¿no?, el tema de nuestra ética profesional, que también es un punto muy indispensable en esta situación de los abogados. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho que un abogado no puede prestarse ni para venganzas personales, ni tampoco para temas de que no sean apegadas a un derecho, o sea, simplemente digan, por ejemplo, viene un padre de familia que se está divorciando y diga, yo quiero dejarle sin ningún bien a la señora. ¿Es esa realmente la solución para el problema y para sus hijos que están incluidos en un problema, por ejemplo, de familia? Entonces eso también hacer un poco de conciencia a la sociedad que un abogado no puede estar susceptible a venganzas personales. Ajá, es decir, se vuelven también un poco psicólogos, Gaby. Claro que sí, okay, somos psicólogos, también, ¿no es cierto? Somos sociólogos. Sí, bueno, la... Una pregunta para seguir, ¿qué hacer en el caso de que un abogado se le haya pedido los honorarios pero no resolvió su problema? Ya cobró y no resolvió el problema. ¿Qué hacer en este caso? Dependiendo sería el caso... el contexto del problema jurídico, pero por ejemplo, un tip en general es si ha habido falta de nosotros como profesionales en derecho, para eso también existe el Consejo de la Judicatura, quien es la entidad que nos regula a nosotros, así como a los funcionarios públicos, así como a los notarios, etcétera, y también como que nos obliga a actuar de buena manera, ¿no? Tenemos que nosotros actuar de acuerdo a nuestra ética profesional, y si la persona que no se siente satisfecha con el trabajo, siempre y cuando haya sido negligencia del abogado, porque no todo está también en nuestras manos, también el 50% del trabajo hace el cliente y el otro 50% hace también el abogado, entonces que acuda al Consejo de la Judicatura a poner la debida queja o denuncia. ¿Tiene que llevar a algún requisito o algún oficio? Claro que sí, el proceso para que ella analicen si efectivamente fue negligencia del profesional del derecho. Y todo con pruebas, ¿no? Así claro que sí, Gabriel. Todo con pruebas. Todo tiene que ser probado. Bueno, no sé si en la parte final tenemos algo más para acotar. La próxima semana, les recordamos, estaremos los días lunes con este espacio dedicado a temas legales con Gaby Erazo, que nos acompañará a esta misma hora. Así que les dejamos para que ustedes puedan pedirnos los temas, qué es lo que necesita usted saber, en qué les podemos ayudar, tanto Ecomasónico como nuestra amiga, nuestra invitada, la abogada Gaby Erazo. En la parte final, Gaby, nosotros como Ecomasónico siempre agradecidos por estar aquí con nosotros, pero no, más para bien. La gente. Más bien, muchas gracias a ustedes, gracias al público que nos está observando, siempre ha sido un gusto, un placer poderles servir y colaborar. Espero que este espacio sea de mucha, mucha ayuda para la sociedad, para la comunidad, que a quienes buscamos nosotros poder ayudar, ¿no? Bueno, es el primer arranque, el primer programa, así que pilas, porque se vienen muchos temas para abordar. Necesitamos saber qué es lo que usted quiere para nosotros poder compartir con Gaby y también servirles a ustedes. No va más, nosotros agradecidos una vez más, Gaby, gracias a la gente que está con nosotros conectados. Esto es A Lo Legal con nuestra abogada Gaby Erazo, con nosotros los lunes. Les esperamos el próximo lunes a esta misma hora.